Familia, ahora sí empezamos con los decks de la última mini caja, empezando por el deck Insignia, el deck de los Speedroids, que parece ser que está posicionando muy bien dentro del meta. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vámonos de lleno al deck. Esta versión que les estoy mostrando es mi versión, esta es una versión un poco más free to play, ya que literalmente con que saques alguna de estas rápidamente, reinicias y sacas otra copia de esa más una copia del otro. Entonces, básicamente es tener tres de estos, güey. Digo, esto es para la versión free to play. Ya al final les voy a mostrar la versión buena. Vale, pero sí, mínimo tener una Winda porque casi no tenemos buscadores más que el trompito. Entonces, ya con la Winda ya aseguramos varias cositas. Y debido a que la habilidad nos tira al cementerio un monstruo, fácilmente podemos revivirlo con el yo-yo, así que este es de los más importantes dentro del deck. Y también la habilidad nos puede sacar, ya sea desde el deck o cementerio, uno de estos. Entonces llevamos dos para dejarlo por si las moscas. Y este también puede sacar cualquier cantante. Entonces, dependiendo de lo que necesites, puedes sacar alguno de estos. Este casi siempre lo sacamos cuando ya tenemos pues nuestro campo ya hecho. Ya nada más se revive o hacemos algo con él para ver más cartas dentro del deck y así poder elegir entre ellas. Casi siempre es para sacar staple. Y bueno, lo único que me hace falta mencionar es este. Más que nada lo quieres en el cementerio también, para activar su efecto de desterrarse y poder invocar otra cosa, ya sea desde la mano o cementerio, siempre y cuando sea un cantante. Vale, y la última carta, Speedroid, velocidad de recuperación. Esta es la única que no viene dentro de la misma mini caja. Entonces es una carta por la que tendrás que regresar, pero con que saques una es más que suficiente. Puedes rellenar con otra staple. Y por cierto, yo aquí no tengo dos copias de este, por eso es que nada más ven uno, pero aquí podría meter una segunda copia en lugar de tantas staples. Para no tenerlo dije, ¿sabes qué? Mejor meto una staple y listo. Entonces, todo lo demás es literalmente staples. Tengo cuatro cartas antipéndulos, por si las moscas. Y Brandon García, gracias por suscribirte al YouTube. Bienvenido a la Xenofam. Y una vez aprovecho, si aún no se han suscrito al canal, consideren ese botón de suscripción y también activen el botón de la campanita para no perderse de más videos, más decks. Vale, ahora sí nos vamos a lo que es el extra deck. Aquí creo que lo más importante es, por supuesto, este, que ya con que tengas un monstruo cualquiera más el dado, ya vas a poder hacer 7. Y luego la habilidad te va a poner otra vez el dado y ya vas a poder evolucionarlo al 8. También tienes otras opciones, pero más que nada, si es primer turno, sí o sí vas a querer dejar a este güey. También, si puedes dejar a, no sé, el yo-yo más esta, puedes hacer otro sincro 8, podrías dejar a la arpía de corte, pero aquí este ya es opcional. Este, como es de parte del evento, pues sí, mete una copia por lo menos. Y también Kambara es de la misma mini caja, entonces, pues sí, meter una copia. Creo que ese también está reimpreso en la misma mini caja. Ya nada más sería estos dos que son de diferentes cajitas. Pero bueno, si no lo tienes, no hay tanto problema. Puedes meter cualquier otro sincro. Pero sí, si tienes a este, el guerrero de carga de polvo de estrellas, muy bueno porque este da otro robo. Y ya con eso tienes posibilidad de robar otra staple. Especialmente si ya activaste el efecto de esta y ya te acomodaste el deck. Pero bueno, ese es el deck. Los dejo con las repeticiones. Como siempre les recuerdo, estas fueron grabadas en vivo. Si quieren ver más duelitos, los invito al YouTube morado. Links en la descripción. Ahora sí los dejo con las repeticiones. Que se diviertan. Vale, primer duelito contra un Zone. No me acuerdo si eran los Time Lord o qué era. Vamos a ver. Sí, son Time Lords, vale. Activa esta de una vez. No hace nada, vale. Activamos efecto, tiramos al cementerio. Primero tiré este con la habilidad y luego sacamos con esta este güey. Ya ese nos puede buscar. Taketombor nos busca al dado. Dado cambia el nivel. Ahora sí, podemos pasar al 7. Ahí está el Clearwing con su animación. Y ahora sí, la habilidad vuelve a sacar al mismo dadito del cementerio. Yo-yo revive. Hacemos otro sincro. Hacemos al cristalina. Revivimos también, revivimos a ese. Se activa el efecto. Aquí es donde ya tenemos tres, entonces vamos a ver tres cartitas. Ya dependiendo de lo que necesitemos, sacamos una. Saco el ciclón del cosmos para hacerme de alguna de estas. Ciclonazo del cosmos, le quitamos la carta boca abajo.
Y ahora sí, Synchro Shokan, Arpía de Corte. Atacamos, te lo negamos para que no se pueda, no nos haga ningún daño. Dejo que se regrese y ya, no puedo hacer nada. Igual, aquí pudo haber invocado a la Arpía antes de activar mi Ciclón del Cosmos. Con la activación del Ciclón del Cosmos hubiera podido quitarle al monstruo también y ganar en ese mismo turno. De todas maneras, ya con el negador estaba muy difícil que pudiera hacer algo. Vámonos al siguiente duelo. Le llevamos racha de 3. No recuerdo qué era, más que era Cuidadores de Tumbas. Vale, empezamos bien. El trompo saca otro way. Invoca también de manera especial. Se sacrifica para sacar al dado. Dado cambia nivel. Hacemos 7. El transparente. Habilidad. Sacamos desde el deck. Creo que aquí es porque tenía 3 copias en el deck. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues mejor lo saco de una vez. Pero sí, normalmente prefieres dejar uno en el deck por si las moscas. Winda, sacamos al Jojo. Con la habilidad tiramos a este al cementerio. Invocamos a este de regreso. Hacemos Synchro 6. Robamos una carta extra y colocamos. Vale, sí, Cuidadores de Tumbas. Ataca a la espía. Lo bueno es que podemos negar su efecto. Ataca el Necrovalle, ya no podemos desterrar nada. Invocamos al Taquetombor. Invocamos a este. Primero invocar al Taquetombor para que este pueda sacar 3. Entre 3 cartas. Vale, revivir y doble ciclón. Taco el ciclón para quitarme el back row. Adiós al back row. Ahora sí se sacrifica para sacar otra cosa. Cambiamos el nivel, pero no podemos hacer nada. Te lo negamos. Atacamos directo, atacamos directo. Aquí lo que yo debe haber hecho es estrellarme simplemente. Esto es muy importante. Recuerden que el efecto de este, aparte de negar, también destruye. ¿A dónde viene? Se ha activado el efecto de otro monstruo, puedes negar y si lo haces, destruir ese monstruo. Entonces, lo que debe haber hecho era estrellarme con este. Me hubiera hecho 1500 daño, no había ningún problema, todavía tenía más puntos de vida. Pero ya con eso, el efecto como es de volteo, sí o sí se activaba. Y ya con eso, podía negarlo con este güey. Y ahora sí, atacar directamente por... más de 4000, porque este güey iba a tener más de 4000 precisamente. Y de todas maneras tenía otro ataque en caso de emergencia. Vale. De todas maneras ya está difícil que pueda hacer algo. Necrovalle, saca a esa. En el momento que caiga y activa su efecto, le negamos. Saca otro Necrovalle y dije, pues sí, pasa. No hay problema. Invoca a esa y ahora sí, se lo niego. Negado. Ya no puede revivir. Y ya. GG. Último duelito, creo que es un mirror match. No estoy muy seguro, igual hizo otra cosa random. Yep, sí, porque no tiene la habilidad. Es Orcust. Vale, roba 2 cartas, por suerte no salió nada bien para él. Punto de aviso, nos niega. Digo, uff, papu. Activo el efecto de Winda, tiramos al cementerio. Al cabo que el otro güey lo queremos siempre en el cementerio. Sacamos al Yoyos. Activamos Yoyos, revive al cantante, pero tiene poco común. Las staples for the win. Aceleramos el deck simplemente. No lo puedo pasar por encima, pero está bien, de todas maneras no puedo activar. Libro de la luna, lo ponemos boca abajo para que no pueda hacer un link. Nos destruye un mono. No hay ningún problema. Sacamos el cantante y ahora sí. Cambiamos nivel para hacer el ala transparente. Activamos habilidad, sacamos otra cosa. Dragón cristalino. Activamos efecto de este. Se revive. Synchro Shokan. Kendana puede hacer daño de penetración. Ojito. Revivimos primero. Revivimos al Yoyo, que es el más poderoso. Activamos el efecto de esta en el cementerio. Desterramos otra carta aparte. Y aumentan todos 800 de ataque. Y ya con eso tengo suficiente. Hacemos 500 extra por si las moscas. ¡Bum! Farmeado, papu. Y aún me quedaba otro ataque de 2200. Y bueno, esta es la versión competitiva. Si se fijan, tenemos 5 cartas de estas. Ya por lo menos tenemos que tener 3 de una y 2 de la otra. Pero si tienen las 3 y 3, mejor. Son muy buenas cartas. Y ya todo lo demás a una sola copia, con excepción del Yoyo. El Yoyo sí siempre va a 3. Y ya con eso, ya nada más rellenamos con puras staples, las que ustedes quieran.
Y una sola copia de velocidad de recuperación. Como dije, nada más necesitas una sola copia y ya. Vale, y de sincros, la verdad es que hay muchísimas opciones más. Opciones muy buenas. Por cierto, se me olvidó mencionar que esta es una muy buena opción free to play. Entonces, puedes meterlo en lugar de alguno de los sincros 6 que teníamos. Vale, pero sí, aquí ya tenemos opción de poner a la larva de niebla. Tenemos opción de poner al señor armazón Saizita. Hay muchísimos sincros buenos que este deck puede sacar. Entonces, aprovechen con este deck su arsenal de sincros. Y listo, ese sería el deck. Como dije, está posicionándose muy bien dentro del competitivo. Ya mañana les saco el videito evaluando toda la información. Por mi parte, eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejar like si les gustó y nos vemos en la próxima. Bye, bye.